¿qué tal, amigos? Hey guys, soy Tanika. Y yo Sonia. Bienvenidos a Veganas Abroad. Como veganas que somos, estamos acostumbradas a que la gente nos diga que solo comemos hierba. Pero sí es verdad que hay otras personas que se preocupan realmente de dónde vamos a sacar la proteína que necesitamos. Y es por eso que hoy queremos compartir con ustedes tres recetas que solemos hacer, que son sencillas, baratas y llenas de la proteína y nutrientes que necesitamos. Pero primero, acompáñenos al mercado. ¡Vamos! Bueno, estamos aquí en el mercado más cercano de nuestra casa. Bueno, ya hemos vuelto. Así que vamos a preparar las cosas. La primera receta será una avena para el desayuno, pero no una avena gelatinosa sin gracia, sino te muestro cómo lo hago yo. Entonces lo que van a necesitar para esta receta de avena súper nutritiva es avena. Nosotros preferimos comprar las hojuelas o copos porque son menos procesadas de, por ejemplo, los paquetes de avena precocidas. Y también para endulzar, plátano maduro. Me gusta también añadir un poco de sirope de maple. O como alternativa también puedes usar agave. Y después, para los toppings, me gusta usar fresa y arándano para empezar bien el día con los antioxidantes que necesitamos. Después me gusta usar un poco de crema de cacahuete, pepitas de calabaza y las semillas de chía para conseguir los omegas 3 que necesitamos. Y para mezclar todo bien, un poco de leche de soja. Ok, empezamos rompiendo el plátano en pequeños pedazos para echarlo a una olla a medio fuego. Eso es para poder caramelizar el plátano y también me gusta tostar la avena. Como me gusta comerlo bastante espeso, solo echo agua justo para cubrirlo, pero si te gusta más líquido, siéntese libre de añadir más. Mezclo todo bien y vamos a hervirlo unos 4 o 5 minutos. Cuando ves que casi se absorbe todo el agua, puedes echar tu leche. Eso le va a dar una textura muy cremosa. Aquí he usado leche de soja, pero siéntese libre de usar cualquier leche de plantas que te guste. Al final lo echamos todo en un bol y aquí podemos añadir los toppings que queremos. Pues pongo fresa, arándanos, puede ser frescas o congeladas. Y pues este es el momento de ser creativo. Ponga lo que te gusta. Aprovecha a comer tus nueces y semillas en la mañana. Y la segunda receta será un burro bowl. Esto es un plato variado que generalmente lleva un grano de cereal con legumbres y bastantes verduras. ¡Vamos a hacerlo! Y entonces vamos a usar la semilla famosa de los Andes, la quinoa, que técnicamente no es un grano, pero se usa así. Y es una fuente completa de proteínas ya que tiene los 9 aminoácidos. Echaremos lentejas, brócoli, espinaca, zanahoria, lombarda, pepinillo y aguacate. Entonces cocinamos las lentejas hasta que estén tiernas. Y asegúrate al enjuagar bien la quinoa, ya que eso le quitará su tapa protectiva que puede ser un poco amargo. Y también será más digerible. Echamos limón a la lombarda. Vamos a saltear el brócoli y la espinaca. Y al final lo echamos todo en un bol. Se puede alinear como tú quieres con hummus, tajín. Aquí estamos echando un poco de limón. Y aquí tienes tu burro bowl. Y la tercera receta va a ser pasta con una salsa muy nutritiva de anacardos y ajo. Entonces vamos a necesitar un trozo grande de
coliflor, levadura nutricional, también una taza de anacardos remojados, dos o tres dientes de ajo, unas cuantas hojas de espinaca, media cebolla, jugo de limón, una taza de caldo de verduras, también se le puede agregar un poco de leche para más cremosidad, polvo de cebolla, pimienta, ajo y sal. Para ver las medidas exactas, pues hay un enlace en la descripción. Primero empezamos con la salsa. Remojamos los anacardos por 10 minutos en agua caliente y mientras estamos cociendo el trozo de coliflor, vamos picando la cebolla y pelando los ajos. Lo incorporamos a una sartén para saltearlo durante unos minutos. También le agregamos sal y pimienta para más sabor y todo eso lo vamos incorporando al vaso de la batidora. Los anacardos, las especias, la cebolla, el ajo y el caldo. Y lo trituramos todo muy bien. La salsa tiene que quedar consistente pero cremosa. A continuación, hervimos la pasta. Un tip de cocinera a cocinero. La salsa espera la pasta y no al revés. Una vez cocinada la pasta, pues agregamos la salsa, incorporamos las hojas de espinaca y espolvoreamos con copos de chile. Y ahí está el plato. Bueno amigos, espero que os haya gustado estos tres platos veganos, sencillos, baratos y llenos de proteína. Sí, mucha proteína y nutrientes que necesitamos. Bueno amigos, esto ha sido todo. Bueno amigos, esto ha sido todo. Esperamos que te haya gustado el contenido. Si es así, suscríbete, danos un like y nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Bye!